La Gibson Firebird es la guitarra con la que Johnny Winter grabó este riff. Nos ha llegado esta joyita a Garaje de Guitarras, así que vamos a revisarla. Esta es la Firebird 5 de Gibson. Es básicamente una máquina de rock and roll. Es rara, grande, incómoda, pero cool. Si nunca has tocado una Firebird, la primera impresión es que es una guitarra gigantesca. Esta es una Stratocaster y si la apoyo en el mismo lugar, en la pierna, miren dónde termina el traste 1 de la Stratocaster y dónde termina el traste 1 de la Firebird. Y en el headstock le lleva casi una mano. Y miren también cuánto le lleva acá de madera en la parte de atrás. La guitarra en general se siente como que está hacia la izquierda. Normalmente estamos acostumbrados a tener la guitarra más o menos aquí, pero esta guitarra se va como para la izquierda. Es más, si normalmente por reflejo toco donde tocaría en una Strato, ni siquiera hay cuerdas. Casi que más tiene el feeling de estar tocando un bajo. Si te parece que esta guitarra fue hecha por alguien que diseñaba autos clásicos más que guitarras, es porque así fue. A comienzos de los años 60, Fender le estaba ganando terreno a Gibson. Ted McCarthy, que fue presidente de Gibson durante los 50s, entraba a la década de los 60s y necesitaban urgentemente algo nuevo para Gibson, para poder seguir compitiendo contra Fender. Las Les Paul, aunque no lo crean, no se estaban vendiendo tanto, mientras que las Fender se hacían cada vez más populares. Por esos años Gibson estaba rediseñando la Les Paul y estaban maqueteando una guitarra que terminó siendo la SG. Pero Ted McCarthy sabía que necesitaba algo totalmente diferente, algo que le pueda hacer la competencia directamente a Fender, algo con que llamar la atención de los fanáticos de Fender hacia Gibson. Soy el único al que este headstock de la Firebird le hace familiar. Recuerden que estamos en los años 60. YouTube todavía era en blanco y negro. ¿O qué? Los Beatles no habían lanzado aún su primer álbum. Los Rolling Stones tampoco. Y Jimi Hendrix recién estaba saliendo del colegio. Pónganse a pensar que en esa época la guitarra eléctrica recién estaba cumpliendo sus 10 primeros añitos. Por otro lado, Ray Dietrich era uno de los diseñadores de autos clásicos más importantes de la época. Estaba terminando su exitosa carrera como diseñador de autos de lujo y había decidido mudarse y vivir su jubilación en Michigan, Kalamazoo, donde casualmente estaba Gibson. Entonces Ted McCarthy le dijo a Ray Dietrich como Michael Jackson de JB. Y Raymond Dietrich aceptó diseñar una guitarra para Gibson. Y la guitarra que diseñó fue la Gibson Firebird. Ahora vamos a revisarla un poco más de cerca. Esta guitarra es neck through. Eso quiere decir que el cuerpo hasta arriba es una sola pieza de 9 maderas pegadas. En esta parte de acá, que va hasta arriba, hay 9 capas de madera que son caoba, nogal, caoba, nogal, caoba, nogal, caoba, nogal, caoba. Y esto es algo muy especial. Una guitarra Fender tiene el mástil atornillado al cuerpo. Una Les Paul tiene el mástil pegado al cuerpo. La Firebird, en cambio, es un solo bloque de madera que va desde abajo hasta arriba. Lo más importante de esto, y creo que es lo que le da el sonido característico a la Firebird, y es que todas las partes más importantes de la guitarra, las partes que vibran y repercuten en el sonido que finalmente captan los pickups, los clavijeros, la ceja, las cuerdas, los pickups, el puente, todas estas partes de la guitarra están sobre este bloque que va desde abajo hasta arriba. Eso va a ser una gran diferencia. Y a los lados tienen pegadas estas dos alas que, si se dan cuenta, tiene toda la forma del alerón de un auto clásico. Y si miran más de cerca, estas alitas son un poco más delgadas que el bloque central, lo que hace que tenga aún más todo el feeling de un auto clásico. El fingerboard es de palo rosa y el headstock, como vimos hace un rato, se parece más a un headstock Fender que a uno Gibson. Un detalle súper especial es que los clavijeros son de banjo. Y otro detalle es que tiene este corte para la pancita, para cuando tengas que tocar después de almorzar. Dos controles de volumen, uno para cada pickup, dos controles de tono, uno para cada pickup, un switch de 3 posiciones, 1, 2, 3. Y ese sticker no es de un pájaro cualquiera, este pájaro es el famoso, legendario Gallo Flenco. Si no conocen al Gallo Flenco, búsquenlo en Google. Ahora hablemos de los pickups. Estos pickups parecen mini humbuckers, pero no lo son. Son pickups Firebird que suenan totalmente diferente. Estos pickups fueron diseñados especialmente para la Firebird. Escuchemos cómo suena esa guitarra en clean. Thank you.
es una guitarra que ha nacido para tocarse clean. Es la verdad, pongámosle un poquito de overdrive. Suena algo mejor, pero todavía no está en su punto. Si quieren que salga el verdadero poder del gallo flenco, tenemos que prender la distorsión. Con el que la Firebird se siente en casa. ¿Qué guitarristas famosos han usado la Firebird? Definitivamente el máximo representante del sonido Firebird fue Johnny Winter, pero también ha sido la guitarra de Keith Richards, Eric Clapton, Allen Collins, Warren Haynes, Jack White, Paul Stanley de Kiss, Steve Clark de Def Leppard, Slash, Paul McCartney. Es una guitarra que tal vez no tenías en el radar, pero si te gustan los autos clásicos y te gustan las guitarras, tal vez la Gibson Firebird sea la guitarra para ti. Ahora mismo tenemos en garaje de guitarras esta Firebird 5 que fue construida en 1990. Si quieren ver todas las guitarras que tenemos en venta, entren a garajedeguitarras.com. En garaje de guitarras tenemos ahora mismo en venta algunas guitarras más, por ejemplo estas dos bebitas. Y acaba de llegar a la tienda esta Fender japonesa de 1984, que tiene un humbucker en el neck. Si aún no conocían Garaje de Guitarras, síganos en Instagram como Garaje de Guitarras. Y si quieren ver todas las guitarras que tenemos en venta, entren a garajedeguitarras.com. También, si quieren vender alguna guitarra, pásenme la voz, escríbanme por Instagram o también desde la página web. Bueno, espero que les haya gustado el review de esta Gibson Firebird. Cuéntenme en los comentarios si les gustó la Firebird 5. ¿Se ven con una guitarra así? Imaginan así puesta con... ¿Son suficientemente cool como para rockear una de estas guitarras? Escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que apoyan este proyecto desde mi página de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!